Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarle. Yo soy Oleda Maldonado, reinvitarse en un programa especial platicando con Fabiola Ibresti. ¿Quién es ella? Dirán ustedes. Pues bueno, yo lo invito para que la puedan conocer. Ya ustedes saben que si está aquí reinventarse es porque a mi vista he impactado todas las maravillosas que viene haciendo, no ayer ni antes de ayer, no, tiene una gran trayectoria y es una persona que considero que es un ejemplo a seguir, muy congruente con la labor que desempeña. Entonces, hoy es un programa especial, 4 de la tarde, en el que quiero invitarlo a que conecten y sobre todo que la comiencen a seguir, porque de ella puedes aprender muchos tips que te permiten a ti ayudar en tu entorno. Acuérdate que somos el promedio de las 5 personas que nos rodean y que más que nunca tus resultados dependen muchísimo, no solamente de lo que pienses, sino de tu entorno. Y a veces ver personas como ella van a ti a cambiar tu forma de pensar, de actuar, o darte cuenta de lo potencial tú tienes y a lo mejor no lo tomabas en cuenta como un gran valor y no lo colocabas en práctica. Así que en el día de hoy aquí te comparto sus redes sociales, tiene un programa maravilloso, pero ahorita por parte de ella la vamos a conocer. Así que conectados, por favor. Hermosa, muchísimas gracias. Aquí nos esperamos un ratito, ¿verdad? Sí, pero aquí estamos. Vamos a compartir. Aquí estamos. Vamos a compartir. A veces hace sus cositas, pero aquí seguimos, ¿sí? Entonces aquí estamos Okay. compartiendo en los grupos de comunidades que, bueno, le voy a comentar que nuestra invitada especial, ella, Fabiola, viene haciendo una labor majestuosa en la ciudad en la que ella vive. La van a conseguir así en sus redes sociales como Fabiola Briviesca, Briviesca, así, tal cual, así la van a conseguir. Ella tiene un programa de TV que es Charlas para Crear, por ahí la vengo siguiendo. Es presidenta de Canadén en Michoacán. Y pues viene trabajando con mujeres y con varias actividades que ella realiza. Pero vamos a dejar que sea nuestra invitada, que le agradezco de antemano, porque fue un espacio en toda su agenda que viene bien llena, que nos dio estos minutos para podernos darlo a conocer a través de reinventarse, porque estoy segura que lo que ella te va a compartir te va a ayudar a reinventarse. Un gusto saludarte, Fabiola, y pues bueno. Un gusto, hermosa, un gusto, un placer estar contigo. Realmente poder estar compartiendo esta charla contigo es un honor para mí, te lo digo, te conozco de hace ya algún tiempecito y de la misma manera para mí eres una mujer admirable, de inspiración y que está realmente ocupada también en el reconocimiento, no solamente de las mujeres, sino de las personas en general. De que estén generando impactos positivos, ¿no? Entonces, bueno, te platico un poquito quién es Fabiola Briviesca. Bueno, yo te comento yo mi formación financiera. Trabajé más de 20 años en el sector financiero. Después decido de estar en bancos y casas de bolsa. Decido retirarme de todo lo financiero y me voy un poco al trabajo que me encantó y me descubrió esa parte del trabajar con las mujeres muy de la mano, de fortalecer y descubrir ese potencial que tiene cada una de las mujeres y cada una de las personas. El ver cómo se lucha día a día por un sueño, con esa constancia, con esa dedicación, con esa pasión, para mí fue impactante y creo que de ahí aprendí muchísimo de lo que es nuestra misión en la vida, bueno, en lo personal, mi misión en la vida, que es dar de mí para generar y un impacto positivo a las demás personas. Creo que esto nos lo da la Cámara Nacional de la Mujer, es una asociación que, lo sabes, no es una asociación gubernamental, es una asociación independiente, pero con unos objetivos maravillosos, unos objetivos muy claros, muy directos, de fortalecer el crecimiento de la mujer en todos sus aspectos, tanto en lo emocional, en lo económico, en profesional, en lo social, en lo cultural, en la salud. Creo que generar este impacto nos ha permitido a nosotros como cámara y a mí en lo personal reinventarnos. 2020.
íbamos iniciando apenas con el trabajo de las mujeres y de repente nos dicen, se para el mundo, porque no fue Uruapan, no fue Michoacán, no fue México, fue el mundo, se para. ¿Qué vamos a hacer? De repente, mujeres que tenían sus empleos, tuvieron que dejar empleos, y yo decía, ¿qué puedo hacer para apoyarlas? Entonces, para mí fue de verdad un reconocimiento para cada una de ellas, porque las mujeres no pararon, y dijeron, de alguna forma u otra vamos a seguir trabajando. Y de verdad que fue una reinvención, de verdad, porque ya no podíamos hacer negocio afuera, en nuestros negocios, en las calles, no podíamos hacer reuniones presenciales, pero nos reinventamos. Y de verdad que también esta pandemia nos permitió descubrir y prepararnos más, porque mucha gente le teníamos miedo a este tipo de tecnologías. Una conferencia, ¿cómo en línea? No se va a poder o no la sé manejar. Y fue de verdad darnos ese espacio para prepararnos, reinventarnos y actualizarnos a las nuevas modalidades. Entonces, creo que el momento de parar el mundo con la pandemia también fue un gran momento de enseñanza, de valorar y de decir, a ver, estoy viviendo el día a día con una rutina muy rápida, de repente no le dábamos valor a lo que era más importante, que era la familia, porque estábamos tan dedicados de lleno al trabajo, a lo que era la parte profesional, la parte económica, ¿no? Entonces, esta pandemia también nos permitió hacer como un alto y ver nuestra rueda de la vida, cómo la llevábamos, qué tan equilibrada teníamos, la parte profesional, la parte de salud, la parte de la familia, de los amigos. Oleda, ¿cuántas veces dejamos de salir ya a tomar café de repente con las amigas porque tenemos la agenda muy llena? Y de repente quedamos en todo eso. Entonces, no sé si yo creo que también lo viviste, de empezar a hacer las reuniones con las amigas por Zoom, a tomar el cafecito, cuando de forma personal teníamos años que no lo hacíamos. ¿No? Sí, es así, es maravilloso. Y bueno, y eso te llevó a la creatividad de tener un programa que se llama Charlas para Crear. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es? Sí, para crear. Es SBTV, Charlas para Crear. SBTV. Aquí, bueno, para crear. Tenemos dos programas. Ese está muy enfocado a darle paso a las emprendedoras, a los jóvenes, para darles ese espacio de promoción de sus productos, que se empiecen a foguear. Y ha sido un exitazo realmente. Ahora estoy muy contenta porque aquí en Uruapan todo el mundo, yo quiero ir a tu programa. Se ha dado un auge donde les digo, las estrellas son ustedes. Ustedes son los que le dan pues vida a este programa, porque llegan de todas las edades. Te voy a decir, de repente pensamos que las emprendedoras son nada más las jovencitas. Y no. Nos damos cuenta de mujeres que ellas tenían su negocio tradicional y con esto de la pandemia tuvieron que emprender y tuvieron que enseñarse a hacer ventas en línea. O sea, te digo, fue una reinvención total, ¿no? Estamos estrenando también un programa, Oleda, que se llama Canadem TV, que es exclusivamente para las afiliadas, las socias Canadem, donde trabajamos un espacio maravilloso. Son tres espacios. El primero es el reconocimiento a la mujer, porque creo que muchas veces sabemos reconocer a las demás, pero no nos reconocemos a nosotros el trabajo que hacemos de manera personal. Y cuando nos dicen, oye, Fabiola, gracias porque estás haciendo esto, y uno se hace chiquito, no, es para ustedes, pero no nos reconocemos. Y eso no nada más le pasa a Fabiola, le pasa a todas las mujeres. Podemos reconocer a las demás, pero nos da pena reconocer que nosotros estamos haciendo algo bien. Entonces, este es un espacio muy padre porque la invitamos, hacemos una recopilación de cómo la ven a ella, sus familiares, sus amigas, gente de su trabajo, y es muy emotivo que se sepan ellas reconocidas, ¿no? Entonces, es esa parte. Ya tenemos la parte de plática de mujer, que te vamos a invitar a que compartas con nosotros. Eres una mujer también que tiene un gran impacto a nivel mundial y que puedes generar esa plática con las chicas Canadem, donde nos des un tema de los que tú manejas maravillosamente y compartir con las mujeres Canadem.
Y la otra parte de ese programa es qué estamos haciendo. Y yo creo que no paramos, estamos trabajando muy, muy contentas todas. Agradecida por este espacio hermosa porque se trata de sumar. Y yo de verdad me siento muy agradecida contigo que me hayas tomado en cuenta. Sé el nivel de personas a las que tú entrevistas, de verdad, mujeres y hombres de mucho éxito. Y que hayas volteado a verme y decirme, Fabiola, vamos a platicar, es un honor para mí, hermosa. Nosotros también nos sentimos muy honrados, de verdad, de poder que coincidir en que esa energía que se transmite a través de las redes, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Uno ve una persona súper explosiva y luego cuando habla dice, oye, qué guau, ¿no? Ya como, pero no, resulta que tú eres bien congruente con tu tono de voz, con tu hermoso cabello, todo lo que tú haces con la gente, maravilloso. Yo te vengo siguiendo hace un año exactamente y creo que cada vez te multiplica y que ayudas a muchísimas personas porque esa es la labor que vemos que realiza, aparte de eso como presidenta de Canadén y todos los proyectos que tienes allí y se te escucha maravilloso, lo cual creo que eran para mí muy importante darte a conocer, porque cuántas personas más podrías ayudar, al final de cuentas es la vida, cuál es el legado que estoy dejando, y por ahí dicen que cuando me voltean a ver es caricias, es cariño, es que estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Hay gente que dice, me gusta que hablen bien o mal, pero que hablen porque estoy sonando, pues que hablen bien, que hablen lo bueno tuyo, ¿no? Totalmente. Entonces, estás haciendo muchas cosas maravillosas. Ay, creo que por lo que veo y por lo que he escuchado con algunas, has ayudado a activar la economía en tu ciudad, en Michoacán, y la gente se siente muy querida. Eres una mujer muy influyente en tu ciudad y eso es muy bueno porque no eres político, sino que eres una persona que busca cómo ayudar al emprendimiento. Así que felicidades, Fabiola. Pues con toda esa expertise que tiene, con todo lo que has ayudado, pues bien claro está que el mundo ha quedado frágil con lo del 2020, y que este 2021 pues tú vienes haciendo. De hecho, hoy tuviste un networking, ¿no? Tuviste un evento, un encuentro, ¿sí? ¿Cómo te fue allí en ese evento? Cuéntanos un poquito y invítanos para el próximo. Claro que sí, hermosa. Fíjate que, pues ahorita todavía por la cuestión de la pandemia, no nos permiten hacer eventos presenciales como quisiéramos, pero lo hicimos a través de Zoom, ¿no? Entonces decían, ¿cómo es desayuno y va a ser por Zoom? Bueno, precisamente en el desayuno networking, bueno, se iba a tratar de que las emprendedoras den a conocer, pues, quiénes son ellas, cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, pero también consumirle a una de las emprendedoras de Canadem, de aquí de la localidad, los desayunos, y nos los mandó en unas cajitas maravillosas antes del desayuno. Entonces, cuando nos conectamos, ya teníamos nuestra cajita con nuestro baguette, nuestra gelatina, todo decorado de manera hermosa, y creo que de eso se trata. Vamos con cada una de las emprendedoras, de qué forma podemos apoyar la economía, de qué forma podemos generar ahorita esa reactivación económica. Y no me dejarán mentir, pero de verdad las mujeres somos esa fuerza económica en las ciudades. O sea, yo amo y respeto a los señores, a todos los hombres, también son parte de nosotros, pero las mujeres tenemos esa facilidad para generar negocio y no nos rendimos. Entonces, se ha estado reactivando la economía con parte de ese tipo de proyectos, con los programas de televisión, de actividades. Tenemos una página de negocios, de grupo de mujeres canadenses haciendo negocios que tampoco tiene costo. Entonces, se trata de eso. Pero de verdad también quiero agradecer muchísimo, Oleda, también al equipo que trabaja con Canadem, a todas las chicas Canadem, porque de verdad que esto no es de una sola persona. Si no trabajamos todas unidas, esto no avanza. A las alianzas que hemos podido trabajar con la gente maravillosa, al doctor Jesús Espinosa Rochín, que ha sido una alianza también maravillosa en el apoyo con nosotros para la Cámara, con el desarrollo social. Los hemos de verdad cambiado, hemos tenido la posibilidad de cambiar la calidad de vida de personas que no tenían para moverse desde su cama a ir a comer. Entonces, a través de apoyos de sillas de ruedas, de aparatos para los para escuchar mejor los aparatos auditivos, o sea,
son cosas que te cambian, que le cambian la vida a la gente. Entonces, estamos trabajando, ocupándonos de todas las áreas, Soledad. Yo creo que es importantísimo apoyar la economía, apoyar las certificaciones que tenemos con Cambridge también. Que damos a los jóvenes, que les damos esa posibilidad con una sinergia también con Smart Training de Brandon Loy, donde certificamos a 18 maestros, como nuevos maestros certificados por Cambridge, con becas Canadem que no tuvieron costo y que hoy una de ellas se va a Londres, una de las chicas, gracias a esa certificación. Entonces, te digo, estamos muy contentas, pero estamos trabajando a multimedios, al senador Marco Trejo, que nos está impulsando todo con las mujeres, de decir de dónde vamos a apoyarlas, qué es lo que requieren. Y es una sinergia, es un trabajo, realmente les digo, somos así, como engranes. Y hoy tú eres súper parte de este movimiento, hermosa, por permitirnos estar aquí compartiendo contigo. Y te voy a comprometer con tu público que estés con nosotros en los dos programas de Charlas para Crear y en el de Canadem. Maravilloso, pues muchísimas gracias por la invitación y gracias por permitirme que aquí en Reinventarse, mi comunidad de Oleda Maldonado, que te venimos siguiendo de manera extraordinaria y destacando tu labor, pues que hoy te hayamos podido escuchar, ver esa energía, esa fuerza y sobre todo cómo te multiplicas para ayudar a toda tu comunidad. Si eres una mujer influyente en Michoacán y ahorita, bueno, pues toda la República, ¿sí? Que suene, que hace Fabiola a través de estas charlas. Así que muchísimas gracias. Dame esos tips que tú consideres que son lo que nos van a ayudar que en este 2021 los emprendimientos, las personas puedan reinventarse. El primero, de verdad, cree en ti y no permitas que nada ni nadie te diga que no se puede. Yo creo que eso es lo primordial. Lo segundo, de verdad, revisar todos los días si nuestros hábitos nos están acercando o nos están alejando de los sueños y los objetivos que queremos lograr, que eso es súper importante. Y tercero, rodéate de personas que tengan una visión de grandeza, de dejar un legado en la vida, porque somos el promedio de la gente con la que nos rodeamos. Entonces, si nos rodeamos de ese tipo de personas como Oleda Maldonado, como mujeres grandiosas, vamos a tener mucho de ellas. Muchísimas gracias, hermosa. Fabuloso. Pues aquí le comparto las redes sociales. Aquí le acabo de compartir lo del desayuno de hoy, las cajitas, para que igual, si usted tiene un conocido allá en Michoacán, pueda solicitar su desayuno y pueda hacérselo llegar. Son ideas maravillosas que todos podemos compartir y que podemos ayudar a una persona para que su emprendimiento, como siempre se ha dicho, si tu amigo tiene un emprendimiento, pues cómprale. Si tu amigo o la persona que tú conoces tiene alguna actividad, mira a ver cómo le puedes ayudar. Y es lo que viene haciendo Fabiola en su comunidad, ayudando a uno con otro, enseñándole cómo se puede multiplicar y cómo pueden facilitar el que se reactive la economía en su ciudad. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y que tengamos pronto la oportunidad de podernos abrazar. Yo soy Oleda Maldonado y esto fue Reinventarse Platicando con Fabiola Vibresca, presidenta de Canadem Michoacán, una mujer influyente que hace que las mujeres en su zona y que toda persona que llega a ella se multiplique. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermosa. Abrazos y abrazos a toda tu gente, a tus seguidores. Gracias por la oportunidad. Feliz noche, feliz tarde. Feliz tarde, hermosa.